Bueno, empezamos por justamente si la población uruguaya está de acuerdo o no está de acuerdo con la venta de marihuana en farmacias. Acá lo que preguntamos es cuán de acuerdo está con la venta de marihuana en farmacias y le damos a los encuestados cuatro opciones de respuesta. Totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Vemos en distintos tonos de verde los que están de acuerdo y en distintos tonos de rojo los que están en desacuerdo. Si comparamos los que están totalmente de acuerdo con los que están totalmente en desacuerdo, hay una diferencia bastante significativa. Hay bastante más personas que están totalmente en desacuerdo, 43% de la población, que los que están totalmente de acuerdo, que son el 25%. Después los que están algo en desacuerdo o algo de acuerdo, bueno, son dos formas de lo mismo. Son personas que no tienen una opinión totalmente definida, algo más a favor o algo más en contra. Pero lo más interesante acá es ver que hay, claro, si sumamos los que están algo y totalmente de acuerdo, es más o menos la misma cantidad que los que están algo totalmente en desacuerdo. Pero entre quienes tienen una opinión formada totalmente, los que están totalmente en desacuerdo versus los que están totalmente de acuerdo, son bastante más, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se abre esa información según la intención de voto de las personas. Y vamos a ver, en la columna de la izquierda están los que dicen que votarían al Frente Amplio en las próximas elecciones, luego los que votarían al Partido Nacional, luego los que votarían al Partido Colorado, y después juntamos en una misma columna los que dicen que van a votar en blanco o anulado o no saben o no contestan, porque los resultados eran bastante similares en esos cuatro segmentos. ¿Y qué vemos? Que la opinión, la simpatía partidaria o la intención de voto, como queramos llamarlo, incide muy fuertemente en la opinión sobre el tema de la venta de marihuana en farmacias. Entre quienes dicen que van a votar al Frente Amplio, hay un 56% que está totalmente de acuerdo con la venta de marihuana en farmacias, mientras que entre los votantes de la oposición son el 6% y el 5% respectivamente. O sea, hay diferencias muy, muy grandes, hay una opinión muy claramente dividida según la intención de voto. Ahora, lo interesante, lo más interesante de todo, a mi entender, es qué es lo que pasa, qué es lo que piensan los que no tienen una opinión definida acerca de a qué partido van a votar en el 2019. Y lo que vemos es que se parecen bastante más a los votantes de la oposición que a los votantes del Frente Amplio. Ven los sectores verdes y los sectores rojos, entre los que dicen que van a votar en blanco o anulado, no saben o no contestan, se parecen más a los votantes del Partido Nacional y del Partido Colorado que a los votantes del Frente Amplio. Habría que tomar un ansiolítico para evitar trasladarlos en forma inmediata, sobre todo los que están necesitando votos, ¿no? Sí. ¿Cuál sería ¿Cuál es la segunda encuesta que vas a presentar, Alen? Bueno, en realidad estaba dentro de la misma encuesta de la que presentamos la intención de voto hace un par de semanas. Es una encuesta que fue hecha entre el 13 y el 17 de octubre a nivel nacional y se hizo totalmente online. Bueno, el otro tema que incluimos en la misma encuesta, también para salir de los temas estrictamente electorales, es sobre la instalación de la planta, de la nueva planta de UPM. Entonces, lo que preguntamos es, ¿usted está de acuerdo con la instalación de una tercera planta de celulosa? Y agregábamos, como la de UPM y la de Montes del Plata. Y aquí hay un consenso bastante mayor que en el caso de la marihuana, ¿no? Hay un 31%, perdón, un 30% que está totalmente de acuerdo, un 31% que está algo de acuerdo, un 17% que está algo en desacuerdo y un 22% que está totalmente en desacuerdo. O sea, hay una clara mayoría a favor de la instalación de la tercera planta de celulosa, y mismo si comparamos los que están totalmente de acuerdo con los que están totalmente en desacuerdo, o sea, los que tienen realmente una opinión formada, son bastante más los que están totalmente de acuerdo. Ahora, aquí también, increíblemente, hay diferencias según la simpatía política o partidaria de los encuestados. Vamos a ver ahora en esta placa lo mismo que veíamos para el tema de la venta de marihuana en farmacias. ¿Qué opinan los votantes del Frente Amplio o los que dicen que van a votar al Frente Amplio en las próximas elecciones? Un 51% dice estar totalmente de acuerdo con la instalación de esta nueva planta de celulosa y solo un 6% está totalmente en desacuerdo. Esto es bastante parecido a lo que veíamos con el tema de la marihuana. Pero entre los votantes de la oposición,
Hay bastante más gente que está de acuerdo con la instalación de la planta que gente que estaba de acuerdo con la venta de marihuana en farmacias. O sea, hay bastante más consenso según a quién tengan intención de votar en 2019 que en el caso de la venta de marihuana. Mismo entre los que dicen que votarían en blanco, anulado, o no saben o no contestan, los resultados son bastante más parecidos a los votantes de la oposición que a los votantes del Frente Amplio. Esto es bastante sorprendente, estos resultados, porque a priori uno podría creer que el tema de una tercera planta de celulosa, los votantes del Frente Amplio podrían estar más en contra que los votantes de los partidos tradicionales, simplemente porque, bueno, se trata de una inversión extranjera, capital extranjero, temas medioambientales de por medio, etcétera. Y sin embargo, hay más gente entre los votantes del Frente Amplio, hay más gente a favor que entre los votantes de los partidos tradicionales. Esto es una demostración más, entre tantas, de que cualquier tema que se transforme en un tema político, si es un tema promovido por el gobierno, los votantes de la oposición están en contra y viceversa. Es lo que está sucediendo aún en un tema como este, que a priori no debería tener nada de político. Igual, ¿cuánta evaluación para hacer? Porque tampoco es que los votantes del Frente Amplio le dicen 90% estoy de acuerdo, por ejemplo, ni siquiera 70 o 80. Digo, no, hay un la porcentaje... mitad no está de acuerdo. Efectivamente, hay un porcentaje importante de gente que no tiene una posición totalmente definida. Es más, hay más gente que no tiene una posición totalmente definida, o sea, los que dicen algo de acuerdo o algo en desacuerdo, que para el tema de la venta de marihuana en farmacia, donde las posiciones estaban más claramente definidas. Hay un porcentaje muy alto de gente que no tiene una posición totalmente definida en este tema de la planta de celulosa. Muy bien. ¿Habrá una encuesta de intención de voto, una más, antes que termine el año, o queda para el año que viene? No, sí, probablemente en diciembre tengamos una nueva encuesta de intención de voto.